Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer día del curso básico de ajedrez. El día de ayer veíamos los movimientos de las diferentes piezas y el concepto del jaque y el jaque mate. Espero haya quedado entendido. Y el día de hoy estaré hablando sobre los diferentes sistemas de anotación de partidas. Cabe destacar que hay dos sistemas principalmente usados. El uno es el sistema descriptivo, fue muy usado en la antigüedad. Sin embargo, el día de hoy se utiliza más el sistema algebraico, por lo cual en el sistema descriptivo no haré mucho énfasis, lo explicaré muy por encima. En el que sí profundizaré más será en el sistema algebraico, ya que ese es el que iré a seguir usando durante todo el transcurso del curso hasta su finalización. Y más adelante haré videos más intermedios utilizando utilizando el el sistema sistema algebraico. algebraico. Así Así que que comencemos. comencemos. Nada, quisiera recomendarles que si tienen donde tomar apuntes, pues procedan a tomarlos, ya que es indispensable para que entiendan bien en qué consiste la dinámica de la notación. Iniciaré por el sistema descriptivo. Cada una de estas casillas en el sistema descriptivo, cada una de estas casillas tiene un nombre, de acuerdo al cómo van ubicadas las piezas. Para este caso, recordemos que el tablero se divide en flanco de dama y flanco de rey. Teniendo como base esto, iniciamos con el nombre de cada casilla. Aquí en esta esquina se ubican las torres. Aquí la torre blanca, aquí una torre negra. Por lo cual, esta fila se va a llamar la fila de la torre de dama. Torre de dama, la dama va ubicada, para el caso de las blancas, en esta casilla blanca, y para el caso de las negras, en esta casilla negra. De modo que vemos la torre más hacia el lado de la dama que hacia el lado del rey, que iría ubicado al lado de la dama. Procedo a nombrar la segunda fila. La segunda fila recibe el nombre de caballo de dama. Caballo de dama, tanto para las negras como para las blancas. Procedo con los alfiles, alfil de dama y alfil de dama, tanto para las negras como para las blancas. Aquí ya no sería alfil de dama, sino alfil de rey. Alfil de rey, caballo de rey y torre de rey. Muy bien, lo repasamos. Recuerden, siempre este cajoncito de aquí, el de la primera columna de la mano derecha, es de color blanco, al igual que acá. Mi mano derecha, blanco. A la mano derecha de ustedes, blanco. Torre de rey, esta fila. Caballo de rey, esta fila. Alfil de rey, esta fila. Rey, rey. Dama, columna de dama. Alfil dama. Caballo dama. Y torre dama. Entonces, en ese orden de ideas,
proseguimos con las siguientes columnas. Los peones van ubicados siempre en la segunda columna de cada bando. Es decir, en este caso, aquí irían ubicados los peones de las piezas negras. Este cajoncito de aquí se llama 2 torre dama. ¿Por qué? Porque está en la segunda casilla de la fila de la torre de dama. Entonces se llama 2 torre dama. Ese sería 3 torre dama, 4 torre dama, 5 torre dama, 6 torre dama, 7 torre dama y 8 torre dama para las negras. Para las blancas sería la inversa. El peón blanco iría ubicado en la segunda torre dama. Entonces, primero torre dama para las blancas, segundo torre dama para las blancas, tercero torre dama para las blancas, cuarto torre dama para las blancas, quinto torre dama para las blancas, sexto torre dama para las blancas, séptimo torre dama para las blancas y octavo torre dama para las blancas. Continuamos con esta. Esta es la fila del caballo de dama. El siguiente peón va ubicado en la casilla número 2 del caballo de dama. Y la de las blancas va ubicado en la casilla número 2 de la fila del caballo de dama. Funciona igualmente. Sería del 1 hacia el 8, caballo de dama. Y de acá, de las negras hacia las blancas, también del 1 hacia el 8. Recordemos, esta es la primera columna de las negras. La segunda columna, la tercera columna, la cuarta columna, la quinta columna, sexta columna, séptima columna y octava columna. Muy importante tener en cuenta eso, ya que en el sistema algebraico la mecánica es diferente. Para las blancas sería esta la primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna, quinta columna, sexta columna, séptima columna, octava columna, tal y como indican los números del 1 hacia el 8. Muy bien. Entonces, siguiendo en ese orden de ideas, los peones quedarían ubicados todos en la segunda columna. Entonces, este sería 2 alfil dama, ese sería 2 dama, 2 rey, 2 alfil de rey, 2 caballo de rey y 2 torre de rey. Y sería 2 alfil dama, 2 dama, 2 rey, 2 alfil de rey, 2 caballo de rey y 2 torre de rey. Muy bien, proseguimos. Entonces, quiero que tengan ahí su cuaderno de apuntes para apuntar las siguientes abreviaturas que son fundamentales en el sistema de notación. Bueno, ahora procederé a explicar las abreviaturas de cada una de las piezas. Para la torre de rey sería TR mayúscula, tanto para las piezas blancas como para las negras. Este caballo sería CR, caballo de rey, tanto para las blancas como para las negras. Esta sería el alfil del rey, se escribe abreviadamente AR mayúscula, tanto para blancas como para negras. Este sería rey, se escribe R mayúscula. La dama se escribe D mayúscula, aplica tanto para blancas como para negras. Este sería el alfil de dama, AD mayúscula, tanto para blancas como para negras. Este sería el caballo de dama,
Se escribiría CD, aplica para blancas y para negras. Y ese sería TD, torre de dama, aplica tanto para blancas como para negras. Y los peones se escriben con la letra P. Muy bien, ahora procederé a explicar cómo se anota cada movimiento. Se escribe primero el nombre de la pieza a mover y posteriormente se escribe la casilla de destino. Por ejemplo, Si si este este peón peón fuese a fuese a mover mover a a esta esta casilla, casilla, escribiríamos escribiríamos la la P P del del peón peón y y el el nombre nombre de de la la casilla casilla de de destino. destino. Esta Esta casilla, casilla, de de acuerdo acuerdo a a lo lo explicado, explicado, sería sería R4. R4. ¿Por ¿Por qué qué R4? R4? Porque Porque está está en en la la fila fila del del rey, rey, en en la la cuarta cuarta casilla. casilla. Entonces Entonces sería sería 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. R4. R4, Rey Rey 4 4 o o 4 4 Rey. Rey. Entonces Entonces la la jugada jugada se se llamaría llamaría peón peón R4. R4. Si las negras responden con esta jugada, al igual contaríamos. La primera es rey, la segunda es rey, la tercera es rey y la cuarta es rey. O sea que está a cuatro casillas de la casilla principal del rey. Así que sería peón R4. Posteriormente, si quisiera mover este caballo, escribiría la C mayúscula del caballo, el caballo del rey, CR. Si lo voy a mover a esta casilla, la casilla de destino sería AR3. AR3 porque está a tres casillas del alfil del rey. Entonces, CRAR3 significa caballo del rey a tres casillas del alfil del rey. Si posteriormente las negras proceden a mover este caballo, sería caballo de dama, alfil dama 3. ¿Por qué alfil dama 3? Porque está a tres casillas del alfil de la dama. Entonces, caballo dama, alfil dama 3. Si las blancas responden con este movimiento de alfil hasta esta casilla, sería alfil rey, alfil dama 4. ¿Qué quiere decir este movimiento alfil rey, alfil dama 4? Que el alfil del rey que está ubicado en esta posición se dirigirá a cuatro casillas a partir del alfil de la dama. 1, 2, 3 y 4. Recordemos el movimiento alfil del rey, alfil dama 4. Si las negras mueven acá, este movimiento sería peón, dama 3. Peón, dama 3. Recordemos, esta es la fila de la dama y está a tres casillas de la dama. Entonces, peón, dama 3. Si posteriormente las blancas movieran este caballo acá, aplicaría el mismo principio. C mayúscula del caballo, D mayúscula del caballo de dama, entonces CD, caballo de dama, a la tercera del alfil de dama, o sea, caballo, alfil, dama 3. Caballo, dama, alfil, dama 3. ¿Qué quiere decir eso? El caballo se desplazará a la tercera casilla de la fila del alfil de dama. Este movimiento sería ADCR5, traduce alfil dama, caballo R5. ¿Qué quiere decir esto? Que el alfil quedará situado en la quinta casilla de la columna del caballo del rey del bando negro. Supongamos que este caballo
se mueve esta posición. Esta posición sería caballo por peón R5. ¿Qué quiere decir? Que el caballo se va a comer el peón negro que hay situado en la quinta casilla de mi rey. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. La jugada que prosigue, supongamos que fuera la del alfil comerse la dama, que sería la jugada que muchos de los principiantes harían, aunque sin embargo no es la más recomendada, ya que si me como la dama con el alfil sería mate de dos jugadas inevitable. En este caso sería, la jugada sería alfil por peón alfil rey 7, peón por AR7, jaque. El jaque, la abreviatura del jaque es el signo más, entonces escribiría alfil por peón AR7 más. Significaría que este alfil captura el peón negro que está ubicado a 7 casillas de la fila del alfil del rey y que está dando un jaque. Repito, alfil por peón alfil rey 7 jaque. Y está la última opción, que es mover el rey. Si lo muevo a esta casilla, no se puede porque el caballo está amenazando esta casilla en su movimiento de L. 1, 2, 3. Entonces me quedaría únicamente esta. Sí, que solo quedaría esta casilla de acá. Posteriormente las blancas jugarían caballo, dama, 5, doble más indicando jaque mate. ¿Por qué jaque mate? Este alfil no se puede capturar porque quedaría amenazado en el movimiento de la L del caballo. Si mueve acá quedaría amenazado por el alfil, si mueve acá igualmente por el alfil, si mueve acá quedaría amenazado por el caballo y si mueve aquí quedaría amenazado por el caballo. De esta manera se concluiría con un jaque mate. Entonces, de esta manera concluyo con la explicación del sistema descriptivo. No profundizaré mucho en él, ya que es algo obsoleto en la era moderna. Sin embargo, todavía se pueden encontrar algunos libros antiguos, pero ya están transcritos al sistema algebraico. Y con los principios, pues las nociones básicas expliqué, pues cualquier libro que puedan encontrar lo podrán reproducir con las explicaciones básicas. Proseguiré entonces a explicar el sistema algebraico. Como podemos observar, cada una de las filas y de las columnas tiene una numeración. A esto le llamaremos nomenclaturas. Esta fila de acá recibe el nombre de A. Esta de acá recibe el nombre de B. Esta de acá C, la D, la E, la F, la G y la H. En cuanto a las columnas, también vienen numeradas del 1 hacia el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Del mismo modo, así como las filas y las columnas tienen nombre, cada una de las 64 casillas también reciben un nombre. Por ejemplo,
Esta casilla de acá recibe el nombre de A1. Se coloca primero la letra y posteriormente el número. La letra de la fila, que es la A, y el número de la columna, que es el 1. Esto sería A1. Esto sería A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. F8, F7, F6, F5, F4, F3, F2, F1. G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. H8, H7, H6, H5, H4, H3, H2 y H1. Alisten papel y lápiz para escribir la abreviatura de cada una de las piezas. De igual forma, indicaré cuál es su posición en el tablero. Para el caso de las torres, la abreviatura es la letra mayúscula T. En el sistema abreviado, pues no es necesario diferenciarla si es de la torre de la dama o la torre del rey. Simplemente las vamos a escribir con la letra T. Una de las torres se ubica a mi mano derecha en la casilla H1 y la otra va en A1. Importante. En el caso de la ubicación del tablero, a la mano derecha de las blancas siempre tiene que estar ubicado el cajón o la casilla H1. Y para el caso de las negras, estaría ubicado a la mano derecha de ustedes A8. Ahí iría una torre y la otra torre iría en H8. Los caballos blancos, la abreviatura de ellos es la letra C, de todos los caballos, sean blancos o sean negros. Se ubican al lado de las torres, en G1 y en B1, en G8 y B8. Los alfiles, indistintamente si son blancos o negros, se abrevian con la letra A mayúscula. Se ubican al lado de los caballos, es decir, en F1 y C1 para las blancas, F8 y C8 para las negras. Posteriormente continuamos con la dama, que se abrevia con la letra D, tanto para blancas como para negras. En el caso de las blancas, se ubica sobre la casilla blanca del centro que quede libre, en este caso D1. En el caso de las negras, como es negra, se ubica en la casilla central negra que queda disponible, que sería D8. Y el rey se ubica en la casilla central al lado de la dama, en E8 para las negras y E1 para las blancas, y su abreviación es R, de rey. Y los peones se colocan adelante de las piezas en la segunda columna en el caso de las blancas y en la séptima columna en el caso de las negras. No reciben abreviatura a diferencia del sistema descriptivo. Ya he referido el nombre de cada una de las piezas. Voy a explicar cómo se anotaría el movimiento en el sistema algebraico abreviado.
Para este caso, como los peones no tienen abreviación inicial, simplemente coloco la casilla de destino al mover el peón. Si muevo este peón acá, esta casilla se llamaría E4. Como podemos ver, esa es la intersección de la E, la fila E, con la columna número 4, E4. Si las negras responde con esta jugada, esto sería E5. E y el 5. Si las blancas hicieran este movimiento se llamaría alfil F4. A F4. Supongamos que las negras hacen este movimiento, este sería D6, D minúscula, no D de dama, sino D6, que está sobre la columna D, sobre la fila D y la columna 6, D6. Posteriormente, vamos a suponer que la dama se mueve a H5, entonces sería DH5, esta vez fila D mayúscula indicando que lo que mueve es la dama, sobre H de la fila y 5 de la columna, H5. Vamos a suponer que este caballo se mueve acá. Este movimiento sería C mayúscula F6, indicando que va por la fila F en la columna 6, F6. Aquí habría jaque mate en una jugada. Al igual que en el sistema descriptivo, la captura se escribe con el signo X y el jaque se escribe con el signo más. Y el jaque mate con los dos signos de más, o en algunos casos lo podemos encontrar dentro de la literatura ajedrecística con el signo numeral. Así que aquí procederíamos a apuntar D por F7, jaque mate, doble más. D por F7, doble más. Sería entonces dama por F la fila, 7 la columna y doble más de jaque mate. Como podemos ver, el rey no puede comer acá la dama porque queda amenazado por el alfil. Si mueve acá, queda amenazado por la dama igualmente y acá también queda amenazado por la dama. Y la dama no puede ser capturada por ninguna otra pieza de esta manera. Sería jaque mate y se le da un punto a las blancas, cero para las negras en el caso de que fuera un torneo. Muy bien, ahora explicaré algo sobre los movimientos especiales, sobre cómo se apuntarían de acuerdo a la notación algebraica. Resulta que los peones, en el caso de las blancas, cuando lleguen a la columna número 8, pueden ser intercambiados por cualquier pieza, obviamente menos por un rey. Y en el caso de las negras, que estarían ubicadas en esta situación, cuando uno de sus peones llegue a una de estas columnas, a la columna 1, cuando lleguen a la columna 1 del tablero, pueden también ser intercambiados por cualquier otra pieza. Algo muy importante, y es un error que cometen muchos principiantes, que en el momento de coronar su peón piensan que la pieza debe coronarse en donde estaba posicionada al principio de la partida, y no es de esta manera. La pieza se corona sobre la misma casilla en la que el peón corona. De esta manera explicaré en un breve ejercicio utilizando el ejercicio de guerra de peones.
Al igual, daré los movimientos para que fortalezcamos un poquito el sistema de cómo se anota. E4, E5, G3, H5, F4, F6. En este caso, como vamos a hacer una captura con un peón, F4, que es donde está ubicado este peón, por E5. Aquí este peón capturaría este, entonces diríamos F6, que es donde está ubicado el peón negro, por E5, que es donde está ubicado el peón blanco. Juegan las blancas, jugarían C4, responderían las negras con un D6. Supongamos que juegan las blancas D3, las negras jugarían G5, las blancas B4, las negras A5, yo capturaría B4, que es donde está ubicado este peón, por A5. Jugarían las negras B6 y aquí ya es inevitable la coronada de este peón. Jugaría A6. Supongamos que las negras jueguen C6. Yo seguiría avanzando A7 y digamos que las blancas jueguen B5. En este caso, yo coronaría el peón con una dama. Entonces, se escribiría A8 igual, quiere decir que voy a coronar, y escribo la inicial de la pieza que voy a coronar. Es decir, si voy a coronar la dama, escribo A8 igual a D. Si voy a coronar una torre, escribo A8 igual a T. Si voy a coronar un caballo, escribo A8 igual a C. Y si voy a coronar un alfil, A8 igual a A. Como sabemos, el rey nadie puede coronar, porque el juego consiste en darle jaque mate al rey. Y si tenemos dos reyes, aumenta la posibilidad de que se pierda la partida. De esta manera concluyo con la explicación del cómo se apunta la promoción o coronación, y también doy un breve ejemplo de cómo sería la guerra de peones utilizando la notación. Prosigo a explicar otras jugadas especiales. Bueno, la siguiente jugada que voy a explicar se llama toma o captura al paso. Es una jugada que también se realiza con los peones y se hace de la siguiente manera. Pongamos que este peón avanzó a E4, se jugó este a B5, que jugamos aquí F4 con blancas, y que este peón avanzó a B4. Mucho cuidado. Este peón se encuentra en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta casilla a partir de la primera columna de las negras. O, para que lo entienda mejor, a través del sistema algebraico, el peón negro que se encuentre en la cuarta columna del tablero podrá capturar el paso en la siguiente jugada. Si las blancas jugasen acá, el real movimiento de los peones en salida es
uno o dos pasos, jugar acá o jugar acá. Al jugar acá, se presupone que juega acá antes de jugar acá. Entonces, de esta manera, a pesar de que este peón esté en esta posición, las negras tienen la posibilidad de capturar este peón tomando la diagonal por la que él pasó. Aquí, muevo acá C4, entonces diría B4 por C3 y escribiría en minúscula A.P. ¿Qué quiere decir eso? Que capturé en esta casilla un peón con captura al paso. Entonces recordemos, ante B4, entonces ante C4, B4 por C3, A.P. De igual forma, si las blancas movieran este peón, sería la misma cuestión. Movería acá y acá. Entonces, las negras tienen la posibilidad de capturar este peoncito acá. En este caso, para la anotación, el movimiento se escribiría B4 por A3 A.P. Para el caso de las blancas, el peón debe estar situado en la quinta columna del tablero. Recordemos, para el caso de las negras, en la cuarta columna del tablero, para el caso de las blancas, en la quinta columna del tablero. Aquí, la toma al paso se efectúa cuando las negras salgan con dos pasos, con este o con este peón. Supongamos que salgan con esta. Esta jugada es G5. Las blancas tienen la opción de jugar F5 por G6 A.P. Quiere decir que capturo con toma el paso. O si me juegan acá, jugaría F4 por E6 A.P. o captura el paso. Muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. La jugada de captura el paso únicamente es válida si la realizo consiguiente a cuando me juegan las negras. Es decir, si las negras jugaron acá y yo quiero hacer la captura el paso, debo hacerla de inmediato acá. Pero si por decir algo las negras me juegan acá y yo juego otra jugada como esta, como H4, y las negras juegan por decir algo H6, yo ya no podría con las blancas hacer la captura al paso. Debe ser una jugada consiguiente a la jugada de las negras. Al igual funciona con la posibilidad de captura al paso de las negras hacia las blancas. Listo, creo que con esto queda ya explicado el cómo se captura al paso. Eso funciona con cualquiera de los peones que estén ubicados en la cuarta columna en el caso de las negras o en la quinta columna en el caso de las blancas. Vuelvo y repito, la jugada se apunta a punto P, captura el paso. Y solamente es cuando el peón adversario en su salida mueve dos casillas y que se puedan capturar con la diagonal
de una casilla que se mueve el peón. ¿Qué cosa no se puede hacer en la captura del paso? Por ejemplo, que muevan este peón acá, que he visto en principiantes, que las negras mueven este peón acá y las blancas quieren capturárselo aquí. Y no es así, porque no estaría pasando por una casilla amenazada por el peón blanco. Esta no está amenazada por el peón blanco. Estaría amenazada es esta o esta. Esta tampoco, porque no está amenazada esta casilla. Aquí aplicaría si estuviera amenazada, como en el caso de acá, que está amenazada esta, o acá, que está amenazada esta. Listo. Ahora sí, creo que quedó ya mejor ampliado, mejor explicado el cómo funciona la captura al paso. Ahora proseguiré a explicar otra jugada que se llama el enroque. El enroque se clasifica en dos tipos de enroque: el enroque corto y el enroque largo. ¿Qué es el enroque? El enroque es una jugada defensiva que permite proteger al rey mediante una muralla de peones. Se realiza con el rey y con una torre. Es la única jugada permitida del ajedrez en la que se puede mover dos piezas al mismo tiempo, y la pueden hacer las blancas y la pueden hacer las negras. Y la explico. Vamos a hacerlo con una partida completa para que fortalezcamos más el proceso de notación. Las blancas mueven. Bueno, vamos a explicar el enroque. Lo voy a hacer mediante una partida para que fortalezcamos más el proceso de notación, para que le pongan cuidado. Lo voy a hacer de manera rápida. E4 para blancas, E5 para negras, caballo F3. CF3, caballo C6, CC6, C mayúscula, C6 minúscula, alfil F4, alfil C4, AC4, A mayúscula, C4 minúscula. Aquí salimos con CF6. Aquí sería C3. Aquí jugarían B6. Aquí se jugaría B3. Supongamos que aquí juega A B7. Aquí se juega A B2. Aquí se juega A C5. Aquí se juega D E2. Y aquí se juega D E7. Listo, muy bien. A esa posición era la que quería llegar. El enroque se puede hacer cuando está despejado el espacio entre el rey y la torre, entre cualquiera de rey y cualquiera de las torres. ¿Qué significa despejado? Que estén libres las casillas que existen entre el rey y la torre. Aquí, también aplica para negras. Está despejado, como pueden ver. Entonces ahí se puede hacer tanto el roque corto como el roque largo, tanto para las blancas como para las negras. Aquí jugarían blancas. Entonces voy a explicar cada uno de los enroques. El enroque corto consiste en mover dos pasitos hacia el lado de la torre, y la torre pasa por encima, por la casilla por donde pasó el rey, es decir, por esta. El rey pasó por aquí, entonces la torre se ubica en la casilla por donde pasó el rey. Aquí funcionaría igual: dos pasitos hacia el lado de la torre y la casilla por donde pasó el rey, ahí se ubicaría la torre. Vuelvo y repito:
dos pasitos, el rey pasó por esta casilla, entonces ahí se ubicaría la torre. Listo. Ahora procedo al enroque largo. Entonces, de la misma forma, se corre el rey dos pasitos hacia donde está la torre, y la torre pasa por la casilla, pasa a la casilla por donde pasó el rey. En este caso, el rey pasó por aquí, se quedó acá, entonces la torre queda en esta posición. Al igual funciona con las negras. Dos pasitos hacia donde está la torre, y la torre queda en la casilla por donde pasó el rey. El rey pasó por aquí, quedó acá, y aquí se pone la torre. Sencillo. Listo, con esto he terminado con las jugadas especiales y también he terminado de explicar el cómo se maneja el sistema algebraico abreviado. Entonces voy a dictar, espero que tengan papel y lápiz para apuntar de nuevo cada una de las piezas, el cómo se abrevian, y cada una de las jugadas. Lo haré de manera rápida. Pueden pausar el video por si lo hago muy rápido. Entonces, torre mayúscula T, caballo mayúscula C, alfil mayúscula A, dama mayúscula D, rey mayúscula R. Los peones no tienen abreviatura. El jaque se escribe con la letra más, jaque mate con doble más, o numeral. Toma el paso A.P. Coronación o promoción se escribe con el signo igual. Enroque corto se escribe 0 raya 0. Y enroque largo se escribe 0 raya 0 raya 0. Aquí, como podemos ver, este es el enroque corto. Este es el de 0 raya 0 y este es el enroque largo. El de 0 raya 0 raya 0. Aquí y aquí. Listo, con esto damos por terminado el tercer día. Espero pues que hayan aprendido. Si tienen recomendaciones, críticas para hacerme, estaré atento y espero me acompañen en el día número 4. Hasta pronto y muchos éxitos.